empezar el programa. Vale. Soy Diego Morales, tu presentador estrella, y esto es Cochecitos y Carreritas. Ahora llega la pregunta de la audiencia que tendrá que responder alguno de ustedes, queridos televidentes, desde su casa. Esta vez va a ser una pregunta bastante fácil, cuyo premio es este fantástico infierno explosivo de Boom City Racer, acompañado de una cajita de 12 cochazos para disfrute de nuestro afortunado ganador. Preparen los teléfonos porque allá va la pregunta. ¿En cuántos fragmentos se divide un Boom City Racer cuando choca y se desmonta? La respuesta es 3, ¿no? Estamos esperando recibir alguna de las llamadas de nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Antonio. ¡Antonio! ¡Vaya! ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, da igual. ¿La respuesta a la pregunta? Sí, creo que son 24. No te has equivocado. Lamentablemente no es. Voy a llamar. ¿Está correcta? Así que te vas a conformar con un ¡plasca! ¡A tu casa! ¿Siguiente llamado? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Dani. ¡Dani! Encantado de conocerte, Dani. ¿Sabes la respuesta? Sí, se divide en 3 partes. ¡Efectivamente, Dani! ¡Has acertado! ¡Sí, hemos ganado! Efectivamente, 3 era la respuesta correcta. Me comunican que el envío es instantáneo y tiene que llegar a tu casa en 3, 2, 1... ¡Hala, qué rápido! ¡Que lo disfrutes, amigo! Y ahora pasamos a otra sección del programa. ¡Llamas! ¡Qué fuertes que somos, Evan! ¡Tenemos el infierno explosivo! ¡Y tenemos 12 coches! 6 para cada uno, ¿verdad? Sí. ¡Papá va a flipar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hala! ¡Boom City Racers! ¿Qué pasará? Ahí hay muchos, ¿eh? Sí, ¿me podíais? Y tenemos el infierno explosivo. Ya veo, ya. ¿Me vais a dejar alguno? Sí. ¿Sí? A ver qué nos sale. Tú serás el primero. Qué rápido vas, chaval. Evan. A ver, quitamos el plástico. Yo ya lo he hecho. Vamos por partes. ¡Hala, es este! ¡Contemplar el mío! Este es el mío. ¡Mi cochecito! ¡Mi dulce cochecito! ¡El azulito! Y también es marrón un poquito, marrón verde, parece. Yo qué sé, ¿qué dices de marrón? Pues bueno, por aquí, sí. Por aquí. Muy chula. Por debajo también es marrón. ¿Cuál te ha salido, Dani? No lo sé. ¡Hala! Mirad, amiguitos. ¿El Roasted te ha tocado? Sí, si pasa un accidente se rompe, mirar. Pues sí. Pero se pone también. Y efectivamente en 3 piezas. ¿Has visto cómo se ha dividido en 3 piezas? Pues el mío es el Fire It Up. El Fire It Up, que lo vamos a poner aquí y lo vamos a soltar. Vamos a lanzar los 3 a la vez, ¿vale? 1, 2, 3. ¡Oba! ¡Qué choque! ¡Múltiple! Bueno, ahora vamos a probar el infierno explosivo, pero antes os explico cómo van estos cochecitos. Estas son las piezas de cada coche. Aquí está la base, parte de detrás, la colocamos en su sitio, parte de delante, la colocamos en su sitio y ya está listo para volver a actuar. Lo metemos en el lanzador, ponemos la anilla que va en este agujerito de aquí y ya está listo para volver al trabajo. ¿Preparado? ¡Otra vez! ¡Listo! Esta vez no se ha roto. Y está el infierno explosivo, chicos, que nos va a dar muchos momentitos de diversión. Viene con un Boom City Racer exclusivo. Este no aparece en los sobrecitos sorpresa, en los paquetes sorpresa, quería decir. Bueno, aquí hay 3 modalidades de juego, ¿vale?
Una es lanzar el coche para que explote todo. Y luego hay dos modos de juego para dos jugadores. Uno de ellos es que tenéis que lanzar el vehículo a ver quién le da antes a estas columnitas de aquí, ¿vale? Cuando tú le das aquí, ¡plasca! Tira disparada un cohete, unos cohetitos, ¿vale? Y luego está, y el tercer modo es que esto tiene una rampa en cada lado y pues el objetivo es lanzar los coches y que choquen en el aire. ¿Qué te parece? Yo quiero probar los dos. Hombre, los tres. El primero se te ha olvidado. El primero es que lanzas el coche y ¡boom! ¡Tira de ahí, Dani! ¿Cuántas piezas? ¡Wow! Instrucciones a todo color. Necesitamos tijeras. ¡Tijeras! No hace falta, ya está. ¡Plas! Bueno, pues esto es todo lo que venía en la caja. Y lo vamos a montar con ayuda de las instrucciones. Ah, bueno, también viene un lanzador. También viene un lanzador para el coche que va ahí. Aquí tenemos las instrucciones, Dani. Número 1. La plataforma en su sitio, venga. Ahí va. Número 1 en el sitio, venga. Número 2. La rampa techo. Mira, esto es muy fácil porque aquí detrás de la rampa hay un número, hay una letra. ¿Ves? ¿Qué letra es? La de T. Estaba... Ah, estaba ahí, amigo. ¿Y esta qué letra es? La M. ¿Ah? Oye, ¿habéis visto? Esta es la D de Dani. Y esta es la E de Evan. Y esta es la E de Evan. Ah, amigo mío, pues entonces esta la tienes que poner tú. Toma. Bueno, ya hemos puesto las dos partes del tejado, que además son las rampas. Es más fácil ponerlas si separas esto, ¿eh? Esto va en este lado. Esto tienes que fijarte que vaya esto metido ahí. Nos falta el cartel de arriba. ¿Dónde está el cartel de arriba? Cartel ese va de aquí. Arriba. Ese cartel va aquí. La parte de delante, que es esto de aquí. Lo quiero poner. Eso va ahí. Aquí van los explosivos pequeñitos. Uno va aquí. Y otro va aquí. Bueno, chicos, os voy a explicar la primera modalidad, ¿vale? Es muy sencillo. Los dos vais a lanzar, primero uno y luego otro. Y tenéis que apuntar con vuestro lanzador a la puerta. ¡A la puerta! Hemos subido la barrera de cohetes, ¿vale? Entonces tenéis que atravesar la barrera de cohetes y darle ahí. Si le dais ahí, pues... Se hará la explosión total de... Claro, porque si rompes los cohetes se explota. Claro, explota todo. Y claro, por los otros lados también hay bombas y... Efectivamente, así que... ¿Estás listo, Dani? Sí. ¿Preparado? ¡Listo! ¡Lanza! ¡Uy! ¡Casi le das, pero no! Evan, ¿estás listo? Sí. ¿Apunta? ¿Preparado? ¡Listo! ¡Lanza! Muy bien, Evan. Le has dado en esta parte, pero ha explotado todo, ¿eh? Muy bien, Evan. Ahora me toca a mí. Chicos, no ha estado mal la explosión, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos a ir con la segunda modalidad, ¿vale? Sí. Esta vez vais a lanzar los dos, así que vamos a abrir otro cochecito. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuál os ha salido? A ver. Este es el de Dani. Boom Daddy se llama. Oh. Qué chulo, lo voy a tirar. Es Boom Daddy. ¡Qué me ha tocado! ¡Oh! ¡Qué chulo! Tiene este protector de plástico que lo quitamos y ya lo puedes volver a lanzar. Bueno. Ahora y el tuyo también. Chicos. Vamos con el segundo reto, ¿vale? Para eso ya tenemos abierta la pista. Evan, vas a apuntar a esta parte y Dani, vas a apuntar a esta parte. Si conseguís darle, saldrán los cohetes despedidos, ¿vale? El primero que salte es el que gana, claro, porque es el que ha llegado antes, ¿vale? ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Wow! ¡Oye! ¿Qué ha pasado, Dani? ¡Oh, que no estaba bien puesto el coche! ¡Oh, no! El coche no estaba bien puesto, ¿has visto? Está levantado, tiene que estar bien puesto, Dani. Tiene que estar bien puesto. Bueno, chicos, en el primer lanzamiento le ha ido bien a Evan. Veamos en el segundo qué tal, ¿eh? Sí. ¿Preparados?
¿Listos? ¡Ya! ¡Uy, madre mía! Venga, tercer lanzamiento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Toma ya, chaval! Esta vez ha sido Dani el que ha ganado. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Vamos con la última parte del reto. Es mi favorita esta parte. ¡El salto con choque! En teoría cada uno tiene que lanzar. Digo en teoría porque esto a la primera igual no sale, pero repetiremos hasta que nos salga, ¿vale? Lanzamos los coches, cada uno desde su lado. Los coches subirán por la rampa y... ¡ah! ¿Vale? ¿Listos? Estamos oyendo el ruido, el rugido del motor del coche de Evan, ¿eh? A ver. ¿Ese es el rugido del motor? ¿Y el del coche de Dani cómo hace? También está rugiendo. Madre mía, qué par de coches tenemos aquí. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Sí, un poco desastroso, ¿no? Nos va a tocar repetir. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo, ¿eh? Un montonazo. Muy chulo. Un montonazo, ¿eh? Dejadnos un montón de likes. Por lo menos 3 o 4, ¿eh? 3 o 4, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cuatro likes? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Sí! ¡Adiós!